Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Mi nombre es Taiyun360, también conocido como Ahsoka Tano 360. Hoy os traigo una guía para dominar la clase de asalto en este pedazo de juego Star Wars Battlefront 2, que está gratis en la Epic Store y hay mucha gente que está empezando a jugarlo y esto me alegra mucho. Yo tengo el juego desde que salió y a mí me encanta. Y os traigo una pequeña guía para todos esos jugadores nuevos o old school que quieran descubrir la clase de asalto. Bien, lo importante de aquí, de esta guía, son las cartas que me dan habilidades fuera de lo común. Una de ellas que me he equipado se llama Entrenamiento de Asalto, que me da una pequeña cantidad de salud por cada enemigo derrotado. Esto es una maravilla, ya que la clase de asalto, pues nuestra función, como lo dice el nombre, es asaltar, es ir por delante, sabiendo por dónde movernos y eliminar continuamente a los enemigos. Y esta habilidad lo que nos permite, pues como dice el nombre y la frase que la describe, es obtener esa cantidad de salud extra que nos va a permitir pues aguantar mucho más en el campo de batalla. Muy bien, si me veis ahora disparando el tuntum es para enseñaros la recarga o el enfriamiento del arma. Si le doy a la porción azul voy a tener un enfriamiento del arma prácticamente al instante. Mientras, si espero un poco más y le doy a la franja dorada voy a obtener un boost, una fracción de tiempo en la que voy a poder disparar sin que el arma se sobrecaliente, y es una maravilla para momentos en el que necesite utilizar todo el poder del blaster. Dejémonos de hablar de blasters y de recargas y centrémonos otra vez en las cartas estelares. Y una que es vital y súper importante es la carta llamada Fortaleza, que nos otorga una gran cantidad de vida cuando lo necesitemos. Básicamente actúa como una poción. Fijaros ahora en la parte inferior derecha de la pantalla. Me la acabo de activar y mi vida se restaura al completo. Es una maravilla para, pues básicamente, cuando estemos en combate y no podamos más, pues podamos activarla y tener otra vez nuestra vida, nuestra salud restaurada al completo y podamos seguir dando guerra. Es una carta muy necesaria y útil para la clase asalto. Por último, pero no menos importante, tenemos la carta de luchador, y es que la regeneración de salud se activa antes de lo normal, y esto es vital para estar más tiempo en el campo de la batalla. Si nosotros sufrimos muchísimos daños, nos podemos esconder tras una cobertura para que nuestra salud se regenere prácticamente al instante, y es una maravilla. Estas son las cartas que yo recomiendo para jugar con la clase de asalto. También es verdad que hay otras, pero estas siempre me han ido muy bien para sacarme una gran cantidad de kills y poder estar mucho tiempo. Esta clase también equipa una escopeta, como podemos ver ahora mismo, que es súper útil. A mí no me gusta, es creo que lo que menos me gusta de la clase, pero es súper útil para quitar algún enemigo que tengamos muy, muy, muy cerquita. Y además, yo la uso sobre todo porque nos otorga una movilidad adicional y es súper útil. Y obviamente, en la Q tenemos la posición para lanzar granadas, como estaréis viendo en el vídeo. Y bueno, todo el mundo sabe que es una maldita granada, ¿no? Muy bien, aún nos queda saber un par de cositas más de la clase de asalto, y son las armas. En mi caso, yo equipo una E11D, pero cada uno puede hacer, pues, lo que quiera. Yo he encontrado en esta una gran versatilidad que otras no me dan. Además, he equipado dos modificadores, una culata y una mejora para las balas, para el láser, que me permite hacer muchísimo más daño en largas distancias. Todo esto hace que el E11D sea un arma obligada e increíble para esta clase. Eso sí, cada uno elige el arma que más le guste y más se adapte a su estilo de juego. Así que si no eres fan del E11D, otras pues te van a ayudar bastante a la hora de jugar la clase asalto. Yo os recomiendo encarecidamente ese arma. Otro aspecto muy importante de la clase de asalto que tenemos que saber, y es el posicionamiento. Vale, somos unos soldados con buena movilidad, con armas bastante poderosas, pero tenemos que saber dónde colocarnos, cómo colocarnos al principio. Pues como podéis ver en todo este gameplay, yo siempre he utilizado un poquito las esquinas, o me intento poner siempre un poco detrás de alguna cobertura o tener alguna cobertura a mano, pues para que en el momento que yo sufra mucho daño y no tenga ninguna de las cartas o habilidades disponibles que os he comentado antes, pues pueda darle a la tecla Alt, ¿vale? O en mi caso yo tengo
ese botón asignado al ratón, pues con esa tecla hago una voltereta en el suelo y me escondo tras una cobertura. Tenemos que saber también, esto para todas las clases, dónde estamos, sabernos bien los mapas, por dónde podemos ir, por dónde no, por dónde pueden venir los enemigos, ya que el posicionamiento y el saber jugar es lo que nos va a permitir que con la clase de asalto directamente arrasemos. ¿Vale? Así que, la verdad, como podéis ver, el minimapa me ayuda. Yo sé que ahí tenemos un spawn, pues solo tengo que utilizar, como veis en la cobertura, voltereta, me escondo y, pues, básicamente en esto consiste la clase de asalto, mi favorita, y por eso este primer vídeo lo he dedicado a esta maravillosa clase. Os animo que juguéis al videojuego, que tenéis muchos, ganáis muchos XP y desbloqueéis pues casi todas las cartas y las mejoras de esta maravillosa clase. Nada más que decir, por favor dejadme en los comentarios de qué queréis ver la próxima guía de Star Wars Battlefront 2, y es que yo últimamente le estoy dando muy duro y pues me encanta hacer este tipo de vídeos y me encanta ayudar a toda esa nueva gente que está viniendo a este maravilloso videojuego. Pues eso, recordad, en la descripción ponedme qué queréis ver, qué guía queréis ver, de un héroe, de alguna nave, de algún vehículo en concreto, de alguna unidad especial, de otra clase. Y nada más que decir, muchas gracias a todos y a todas por ver este vídeo y que la fuerza nos acompañe.